Señores, muy buenos días, muy buenos días. Me siento muy contenta de acompañarles a partir de este momento, de que ustedes me permitan el honor de entrar a sus hogares o en sus teléfonos, donde quiera que se encuentren, en sus computadoras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estamos en una nueva entrega de La Cosa Como Es. Por supuesto, estamos a través de Teleradio América 4512, eso depende de su señal de cable. También estamos en redes sociales, en el canal de YouTube. Vamos creciendo, creciendo, creciendo. Ya casi somos 7000, así los que estamos suscritos. Suscríbanse, rieguen la voz y compartan el contenido de un material que está hecho con mucho aprecio y sobre todo tratando de estar lo más apegado a la verdad posible. Aquí estamos a partir de este momento. En el día de hoy tenemos un contenido diverso. Hoy vamos a hablar de fútbol en un momento determinado porque, como ustedes saben, recientemente hubo una decisión que fue adoptada por la FIFA y que condena al representante de República Dominicana o de la FIFA en República Dominicana, el señor Osiris Guzmán. Lo hace porque considera que se ha implicado en casos de corrupción. Desde hace tiempo venían algunas denuncias. Hablaremos con un veterano en el área de fútbol en República Dominicana y en el trabajo que se ha hecho. También vamos a conversar en esta mañana sobre el caso de Blas Peralta. Como saben, la Suprema Corte de Justicia, específicamente la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ha tomado una decisión. Ratifica la condena a 30 años contra Blas Peralta, quien fue presidente de FENATRADO, la poderosa asociación de camioneros de la República Dominicana. Blas Peralta fue juzgado y encontrado culpable del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Y este ha sido un proceso muy largo. Recordemos, por ejemplo, cuando Blas Peralta llegaba al centro de rehabilitación donde se encuentra ahora, le dejaron dar un discurso, cosa que no estaba contemplado dentro de las reglas y normas. Le dejaron dar un discurso y entonces él hizo un cálculo que a la larga ha salido mal, pero vamos a recordar cómo, hablando del Evangelio ante un público ahí congregado y además reunidos por una pastora que entraba a ese centro, a quien tengo entendido en ese momento al menos se le prohibió posteriormente la entrada, ocurrió lo que van a ver, el cálculo de Blas Peralta, que no ha salido exactamente igual. Yo le digo una cosa a ustedes. Yo fui condenado por 30 años el mes pasado. Y con el conocimiento que yo tengo de la vida y siendo profesional en el derecho, para mí 30 y 60 para mí han sido igual. Porque primero en apelación esa sentencia se anula. Y cuando vayamos a casación eso baja a 15. Y cuando vayamos a la Suprema Corte de Justicia va a bajar a 10. Y tengo la fe de que en el 20 estoy yo en mi casa con mi familia. Y no solamente eso, que ahí voy a comenzar con el ministerio que yo quiero que el Señor me permita, porque me va a dar una oportunidad, porque yo le quedé mal. Yo tenía que retirarme a los 50 años a predicar la palabra de Dios, olvidarme del sindicalismo, de la política, de la propiedad y de todo, y no lo hice. El Señor me dio a mí 10 años y 2 meses para que cumpliera con la promesa que hice con él y no lo hice. Y tengo todo mi equipo para arrancar. Porque tengo la grúa que necesito, el camión furgón que necesito, el terreno donde hacer su templo. Tengo el dinero para comprar todo lo que necesito. Porque solamente el equipo, los instrumentos de música, según mi yerno John Solano, ya hizo la cotización. Y eso sale en 3 millones de pesos. Y yo, gracias a Dios, lo tengo porque voy para la calle a pescar. Voy a pescar hombres y mujeres,
niños y ancianos para traerlo al redil de Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, aquí escuchamos, veíamos este video de archivo de Blas Peralta cuando decía cómo era que se iba a solucionar los siguientes pasos de su sentencia. En ese momento ya estaba condenado a 30 años. Él dijo en apelación queda en 15, luego voy a la Suprema queda en la mitad y en el 2020, en la Nochebuena del 2020, yo estaré cenando con mi familia. El cálculo ha sido al revés. Blas Peralta en el día de ayer le ha sido confirmada la sentencia a 30 años de prisión. Obviamente que este es un proceso que ha sido largo y tortuoso para las familias que han estado vinculadas. Se han realizado denuncias de todo tipo a lo largo de este proceso. Nosotros hemos invitado esta mañana al abogado de la hija de Mateo Aquino Febriller. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Buenos días. Bueno, lo que sería bueno, usted mismo ayer cuando le compartía temprano la información que salía, ya disponía de parte del dispositivo de la sentencia. Me gustaría que le dijera a la gente técnicamente qué es lo que significa esta sentencia, cuál ha sido la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Hay un aspecto penal, pero también hay un aspecto civil. Se habla más del aspecto penal, obviamente, los 30 años. Bueno, gracias nuevamente. Esta sentencia viene a definir, como hemos dicho desde el primer día, que dijimos que había que haber una condena de 30 años. Lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, ratificado por la Corte de Apelación y ahora nueva vez ratificado por la Suprema Corte de Justicia. En este caso, este proceso ha sido conocido por 13 jueces hasta la Suprema Corte de Justicia. De esos 13 jueces, solamente en esta sentencia ha habido dos votos disidentes. Y su disidencia consiste en cuanto al asesinato por homicidio voluntario que ellos establecen, la magistrada Miriam Germán Brito e Hirohito Reyes. Ellos establecen, solamente con unos argumentos que establecen, que el tiempo entre la persecución de 10, 20 minutos no era suficiente, o 30 minutos, para determinar que hubo premeditación. Para configurar un asesinato. Para ratificarlo como asesinato. Pero ¿qué pasa? En esos 20 o 30 minutos hubo una persecución, interceptación, acorralamiento y posterior muerte. Lo que en todas las normas vigentes, nacionales, internacionales, Suprema Corte, de otros países y se ha establecido, y los grandes juristas internacionales, Argentina, España, que esa persecución sigilosa que le dieron está configurada como asesinato. Por lo que ese argumento de estos magistrados es su opinión, pero no significa que sea lo que verdaderamente ellos quisieron decir, porque los elementos constitutivos del asesinato y los elementos constitutivos del homicidio son los mismos, a excepción que solamente el agravante, que la diferencia. Y el agravante del caso del asesinato de Mateo Aquino Febriller fue la persecución, la interceptación y el posterior asesinato. El hecho de que esto haya sido una decisión de una parte de la Suprema, o sea, la Cámara Penal, ¿existe alguna posibilidad para que en el caso de Blas Peralta él pueda apelar esa decisión ya ante el conjunto de la Suprema Corte de Justicia? No. Esta es la sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahí termina. Aquí termina. Ellos pueden intentar un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, pero eso no suspende esa sentencia. Por lo que Blas Peralta, a partir de hoy, le quedan confirmados sus 30 años que fue impuesto por el Tribunal de Primera Instancia y ratificado por la Corte. No tiene otra opción. El Tribunal Constitucional solamente podrá decir o acogerlo en caso que se le haya violentado un derecho fundamental, cosa que no sucedió, porque se respetó el debido proceso de ley desde el inicio hasta este momento en la Suprema Corte de Justicia. Quizás es el momento para pasar balance y sobre todo para la familia. Yo tengo en la línea telefónica a doña Rita Solís. Rita Solís es la viuda del doctor Aquino Febriller. Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por aceptar conversar acá en La Cosa Como Es. Bueno, parece cerrarse una etapa. Supongo que para usted y para su familia eso es lo que significa. ¿Cómo han sido todos estos meses de batallar judicial y cómo le encuentra usted esta disposición ayer de la Suprema Corte de Justicia que deja como irrevocablemente juzgado el caso de Blas Peralta, condenado a 30 años de prisión? Bueno, para mí ha sido una situación muy difícil, pero lo más sorprendente para mí fue cómo esos jueces, dos jueces que votaron en contra sobre el asesinato de Mateo Aquino Febrillé, que jamás pensé que eso podrían ponerlo como homicidio, porque ahí hubo persecución y se sabía, y él sabía que ahí no iba una sola persona, o sea que habían más personas. O sea que eso fue un asesinato con alevosía. Entonces no entiendo, eso fue lo más sorprendente para mí. Yo decía, no, pero todos estos jueces, como están ahí esas pruebas contundentes, porque Blas Peralta persiguió a Mateo Aquino Febrillé. No solo lo persiguió, lo hostigó, porque cuando tú me persigues, me está hostigando. Entonces me sorprende cómo dos no votaron, votaron en contra. Pero no importa, me llena de satisfacción que Blas Peralta tendrá que cumplir sus 30 años aquí en la tierra por la muerte de Mateo Aquino Febrillé. Y que ojalá se arrepienta, porque la justicia divina es más dura. ¿Usted? Él no sabe el daño que nos ha hecho. Sí. O sea, que él no se imagina el daño que causó con la muerte de Mateo Aquino Febrillé. ¿Y cómo han sido todos estos meses? Sabemos que se dieron casos de denuncias de amenazas en unos casos, de posesión de dinero en otros, retiros de testigos, presión de testigos, cambios de posiciones de gente como Eduard Montaz, por ejemplo, que era contra quien iba dirigida la bala y terminó retirando la acusación. ¿Cómo se ha sentido usted a lo largo de este proceso? De verdad, qué sorprendente cómo los seres humanos son capaces de cambiar tan rápido en situaciones que son culpables, porque él creo que ocasionó estos problemas junto con Blas Peralta. Entonces yo de verdad no entiendo, es sorprendente, esto es una experiencia muy dura para mí, que me servirá para la vida. Bueno, de aquí ahora en adelante, usted con Aquino Febrillé tenía hijos, ¿cierto? Claro. ¿Cuántos hijos tenían ustedes y sus yo edades? Yo tenía dos hijos. ¿Dos hijas? ¿Qué edades? Uno tiene 21 y el otro 28, pero de su primer matrimonio él tenía una hembra. Sí, que cuyo abogado está acá. Bueno, supongo que ahora es el momento de recomenzar, porque cuando se dan este tipo de situaciones es como un cierre. Así es. Bueno, ¿sí? Yo pienso que mi vida no volverá a ser igual jamás, ni para mis hijos ni para mí, porque eso no marcó mucho. Claro, claro. Gracias, doña Rita. Si quiere decir algo más, 30 segundos. Bueno, yo lo que quiero es darle gracias primero a Dios, a nuestra fiscal, a la fiscal Jenny Berenice, a los abogados, a los periodistas y a la sociedad y a la universidad, porque siempre estuvieron acompañándonos en el caso. Se lo agradezco mucho y que no permitamos que otro caso quede impune por situaciones similares. No es posible que la gente en este país quiera hacer lo que le dé su gana. Las leyes son claras y precisas. No se lo permitamos. Muchísimas gracias, Rita Solís, que es la viuda del doctor Mateo Aquino Febrillé. Vamos a recordar en ese primer momento cuando el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que para entonces era candidato a la senaduría por San Cristóbal, y cae abatido, cae herido, lo llevan a un centro médico aquí en el sector de Bellavista, y posteriormente todo el país conoce de su fallecimiento. Blas Peralta acude a la televisión en la noche, dice que no tiene nada que ver con eso, no se entrega a las autoridades, de hecho la entrevista no fue ahí en vivo en ese momento, decían que andaba tras su búsqueda. Y uno de los que estuvo implicado, que se supone que era contra quien iba dirigida
la bala que terminó matando al exrector, acudió a la Policía Nacional al otro día, tempranito en la mañana, hizo el testimonio de todo lo que ocurrió y de alguna manera, para contextualizar este asunto, vamos a recordar lo que decía Eduard Montaz. En ese momento el principal testigo, posteriormente Eduard Montaz, retiró la acusación alegando que su madre estaba enferma y que por lo tanto él no iba a continuar en el proceso. Tuvo que estar como testigo hasta el momento final. Y cuando íbamos a entrar al destacamento, el flujo de vehículos no lo permitió. Quedamos ahí, ellos vinieron y se pararon. Montaz. Casi paralelo a nosotros. Cuando yo miro, lo que veo es la cara de la Peralta apuntando del asiento delantero. Yo me abajo y le digo a los otros que se abajen y le digo al chofer que arranque, que no entre. Y ahí empezaron los disparos. Bueno, no solamente Eduard, más testigos se retiraron. ¿Cómo fue todo el proceso? Recuerdo que el jefe de la policía decía entonces que estaba enviando 4 personas. Además de Blas Peralta, sería bueno describir quiénes son los demás coimputados, cuál es su situación en este momento y cómo fue todo ese abanico de poder demostrar en los tribunales que aquí ocurrió un crimen y que quien lo había cometido era esta persona. En este caso fueron 4 imputados. Blas Peralta como el principal, y los otros 2 como cómplices. Los otros 3. Porque el coronel se puso como cómplice, pero en realidad se fue condenado de 5, cumpliendo 2 años. Los demás, los 2 restantes, condenados, ratificados por esta misma sentencia, a 8 años. Esta sentencia les ratifica. ¿Quiénes son los otros 2? Es el chofer. El chofer de Blas Peralta. De Blas Peralta y un acompañante, que era el dueño del vehículo en el cual se transportaban y persiguieron a Mateo Aquino Febrillé. Ellos, en su testimonio inicial, ¿qué dijeron? El testimonio inicial de ellos en principio fue como le habló a Peralta, negaban los hechos. Yeah. Pero después un acuerdo con la fiscalía y con la familia de Mateo Aquino Febrillé, optaron por decir la verdad. Y dijeron cómo sucedieron los hechos, cómo persiguieron, cómo lo asesinaron. Y en ese tenor se acordó la pena de ellos con la fiscalía. Vamos a recordar cuando en los primeros momentos que ya se determina, es casi de una vez, cuando se determina que son 4 los implicados, a la cabeza estaba Blas Peralta. Lo decía entonces el jefe de la policía de ese momento, el señor Peguero. Hay que decir un detalle y es que Blas Peralta figuraba como asimilado de la Policía Nacional. El arma utilizada con la que habría disparado contra Mateo Aquino Febrillé era un arma pública, un arma de la policía. Eso permitió que el estudio de las balas la configuraran con el registro que tiene la Policía Nacional y ahí apareció sin duda alguna el rastro más inculpador. Hay también que decir que se trató en un primer momento, conforme a las grabaciones que de hecho pudimos divulgar en cierto momento, se trató de alterar las evidencias. Eso incluía ir al Palacio de la Policía, cambiar un cañón de un arma y también incluía ver si podían acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911. Escuchemos cuando el jefe de la policía se refiere a esa parte, sobre todo a al trato de alterar evidencias y al número de personas involucradas en el caso. Ese es un coronel retirado de la policía, no es activo. Está retirado y nosotros de manera responsable lo que hicimos fue hacer una investigación transparente, clara y poner a disposición del Ministerio Público todos los que tuvieron responsabilidad en ese caso. ¿Cuántos son hasta ahora involucradas? Nosotros hemos enviado 4 personas al Ministerio Público. Yo no sé si el Ministerio Público va a requerir algunas otras más. Bueno, terminado este proceso, usted como abogado, sabemos que hubo denuncias, hubo en cierto modo también incluso la fiscal del distrito en ese momento, Jenny Berenice Reynoso, le dijo, miren, cuidado con los testigos, ¿cree que todo eso ya pasó? Ya Blas Peralta queda confinado, 30 años de prisión y este es un caso que enteramente se da por cerrado. No ha terminado. No ha terminado. En este momento en cuanto a Blas Peralta, quiero aclarar en cuanto al retiro de los testigos. Sobre todo Eduard Montaz. ¿Qué pasó? Eduard Montaz tenía el derecho de retirarse como actor civil y querellante, pero no así como testigo.
Que no pudo hacerlo. Que no pudo hacerlo porque la ley lo prohíbe. Y hay que reconocer que en el tribunal dijo la verdad, lo mismo que dijo en la policía, lo estableció en el tribunal. O sea que él fue coherente en su decisión, no obstante tener el derecho de retirarse como actor civil y como querellante. Y en el día de hoy, la cosa no ha terminado. Hubo amenazas, en este caso, muchas amenazas. ¿Así? Trato de soborno, todo el mundo lo sabe, el pueblo lo sabe. Lo cual no aceptamos ni soborno, ni le cogimos miedo a las amenazas. Pero el día de hoy, yo digo que se pone más peligrosa la situación en virtud de que ya Blas Peralta sabe que son 30 años que tiene una sentencia con la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas y a él se le importa cualquier cosa. Porque ya son 30 años que él sabe que cualquier acción que tome, ahora es que hay que cuidarse de eso, de ellos o de él. En algún momento, eso que usted llama esas amenazas, ¿tuvieron vestigios de cierta seguridad? O sea, Claro. Todo fue previsto, todo, pero hubo de todo en este proceso. Como dijo la fiscal del distrito, y tengo que hacer reiterativo, si no es este proceso, si no es por la prensa dominicana, y tengo que reiterarlo siempre, no llega donde llegamos. Y por la verticalidad y la aptitud que mantuvo la fiscal del Distrito Nacional. En ese momento. Hasta el día de hoy, ¿sí? Digo la fiscal del distrito en ese la momento. La ex fiscal. La ex fiscal, claro. Que yo para mí sigue siendo. Pero hubo de todo, y ella dijo, el caso más difícil que me ha tocado como Ministerio Público en 15 años. Dijo. Y mira que le ha tocado casos. Que le ha tocado, el más difícil por los retiros de querella, por las amenazas, por los intentos de soborno, y muchas cosas que sucedieron que el pueblo todavía no lo sabe. Tenemos, Danilo, que despedirnos, pero sí que me gustaría que usted dijera qué se espera ahora. O sea, en este momento, dado que usted dice que este caso no ha terminado y que de alguna manera este hombre podría constituir una amenaza, ¿qué se supone que hagan las autoridades para que no sea tal amenaza? Yo digo que no ha terminado en el aspecto personal de él, pero en el aspecto legal ya terminó. Ellos pueden interponer cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional, como dije antes, pero no tendrán ningún asidero. Aquí hubo asesinato, no hubo homicidio voluntario, tal como establecieron dos jueces disidentes, por lo que consideramos que esto no fue una sentencia contra Blas Peralta. Esta fue una sentencia a favor de la sociedad, porque si no se hubiese tomado esa medida, los 11 jueces que la tomaron desde el principio hasta la Suprema Corte de Justicia, la impunidad iba a reinar y cualquier dominicano que se sintiera con poder político o con poder económico, iba a ser la misma acción. Y yo creo que con el día de hoy, un ejemplo y una sentencia en favor de la sociedad dominicana. Bueno, a usted le agradecemos como abogado de la hija del doctor Mateo Aquino Febrillet, en la disponibilidad que ha tenido siempre de responder a las preguntas. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted, gracias. Muchísimas gracias al doctor. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa para cambiar literalmente de tema. Yo quisiera irme con unas imágenes que son unas imágenes en cierto modo reconfortantes, son niños aprendiendo fútbol, esa pasión que viven muchos países del mundo, que aquí ha comenzado desde hace año, impulsado sobre todo por proyectos como el que este hombre lleva. Él venía de Argentina, un país que ama el fútbol, República Dominicana no era tan conocido en ese momento, cuando comienza como entrenador esa primera escuela para niños en esta área. El fútbol en cierto modo ha crecido en el país, ha sido testigo privilegiado. Hoy estamos en la mira del mundo entero porque quien dirigía la FIFA desde este país ha sido condenado por corrupción. Me pregunto, ¿la corrupción salpica el fútbol en República Dominicana? ¿Qué tanto pudieron advertirlo gente como Jorge Rolando Bauer? Hacemos el cambio con las imágenes de su escuela y regresamos de una vez en esta conversación.